¿Cómo hacer dinero? Por Alejandro Marcos. ¡Magnífico! Estás viendo el tercer episodio del único programa que desvela todos los secretos para hacer dinero. Eso indica que quieres convertirte en alguien pródigo y en una fuente de abundancia para ti y para toda la gente que te rodea. En este episodio conocerás los pasos del proceso creativo. Es imprescindible conocer la ley de la creación. Esta ley rige al universo y describe el proceso de concebir, producir y convertir en realidad todo lo que existe. La creación tiene tres fases: idea, palabra y acción. Hacer dinero comienza con una idea, con un sueño, con un pensamiento, con un deseo. La idea inspiradora es la semilla de algo que puedes convertir en realidad. Por ejemplo, imagina que te encuentras desempleado y decides cambiar tu vida y generar abundancia. Un día tienes una brillante idea de cómo lograrlo y te preguntas a ti mismo, ¿qué tal si yo pudiera viajar por el mundo y ganar dinero con ello? El segundo paso de la creación es la palabra, el mensaje, la declaración. Es decir, tras haber sido inspirado por tu idea, sigues adelante comunicando a los demás tu propósito, preguntando para obtener más información, investigando sobre cómo convertir tu concepto en realidad y buscando colaboración, pidiendo ayuda a los demás y reconociendo con claridad cómo ellos se beneficiarán con tu idea. Por último, pasamos a la acción, a los hechos, a convertir en realidad lo que has pensado para después compartirlo con los demás. Aquí es donde tu idea se consolida y se materializa, cuando la llevas a la existencia y forma parte del mundo real. Cualquier idea que tengas, cualquier inspiración, es potencialmente una semilla para convertirse en realidad. Dependerá de ti que eso suceda o no. Si decides seguir adelante hasta el final, sorteando y resolviendo cualquier obstáculo que se presente, tu idea se materializará. Si por el contrario eliges no seguir estos tres pasos, tu idea se desvanecerá y con seguridad pronto la olvidarás. Este proceso creativo es aplicable para toda actividad en tu vida. Funciona para hacer dinero, o para mejorar tu vida sentimental, o tu relación con los demás, o regenerar tu estilo de vida, o hacerla más divertida. El objetivo primordial de nuestra existencia es crear, y después volver a crear. Estamos en un proceso constante de recreación, cambiando y creando una y otra vez. Es la naturaleza y la razón de nuestra vida. Tú tienes el poder de crear lo que elijas y de diseñar tu vida tal y como la deseas. Es por eso que cuando tenemos una idea, nos entusiasmamos, nos llenamos de energía y de ilusión. Esa sensación es el combustible que nos llevará a través de todo el proceso creativo y mantendrá nuestra atención y energía para sortear con entusiasmo cualquier obstáculo que se presente. ¿Cómo hacer dinero? Te propone cambiar tu forma de ver el mundo. Nuestro entorno está lleno de oportunidades, así que ya puedes dejar la vieja idea de que no puedes cambiar nada de lo que te sucede y dejar de sentirte como si fueses víctima de las circunstancias, del destino o de la suerte. Hacer dinero depende primordialmente de tu perspectiva sobre la vida y las circunstancias, de lo que crees, de lo que piensas y de lo que eliges. El universo es como una gran fotocopiadora que se limita a reproducir incansablemente lo que concibes en tu mente, seas consciente o no de ello. Por eso es tan importante que reentrenes tu mente y que aprendas nuevos hábitos que te lleven a convertir en realidad tus sueños. Que entiendas cómo funciona el proceso creativo y que te adueñes del resultado. El entrenamiento para hacer dinero requiere que cambies tus modelos de pensamiento. El proceso de la creación está lleno de obstáculos. Es como una película de aventuras, donde el héroe tiene que sortear varias limitaciones antes de llegar a su meta. La creación es como un videojuego. Cuando disfrutas de tu videojuego favorito, conforme lo juegas, obtienes más experiencia y habilidad para resolverlo y ganar. Justamente así funciona el proceso creativo. Te enfrentas a nuevas situaciones que tendrás que solucionar a pesar de que muchas veces te sentirás incapacitado para lograrlo. Sin embargo, el sentido común, el entusiasmo y la perseverancia siempre te ayudarán en la carrera. Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, imagina que estás decidido a viajar por todo el mundo, visitando hermosos lugares, durmiendo en los mejores hoteles y conociendo todas las culturas. Pero lo más significativo es que has decidido hacer dinero mientras disfrutas de ello. Entonces se te ocurre una buena idea de cómo lograrlo. Por ejemplo, escribir un interesante blog sobre turismo que atraerá a cientos de miles de lectores para que posteriormente una marca patrocinadora financie tus viajes.
hay infinidad de ideas, no hay límite alguno. Podrías ser un fotógrafo y decidir preparar una exposición mientras viajas, o ser un gran aficionado al senderismo y organizar un grupo de viajes siendo tú el guía o instructor. Tú puedes generar ingresos para ti mientras haces lo que más te entusiasma, ofreciendo tu talento para beneficio de los demás, pero sobre todo experimentando plenitud y dicha con tu realización personal. Pues bien, justo en ese momento, cuando te sientes inspirado y entusiasta, aparecen tus pensamientos y tu mente toma el control de tu sueño. Aquí es cuando surge el primer gran obstáculo al que debes enfrentarte: tú mismo. Tu mente te dirá cosas como: esto es imposible. ¿Quién me pagará por viajar alrededor del mundo? ¡Nadie! ¡Esto es una chorrada! ¡Es absurdo! Debes mantenerte alerta. Si cedes a tus pensamientos, perderás el entusiasmo y, por ende, te olvidarás de tu idea. Entonces permanecerás exactamente donde te encuentras ahora, desempleado. La clave consiste en resolver los obstáculos reales que se irán presentando y nunca tomarte demasiado en serio tus pensamientos negativos. Ahora es el turno de la palabra. Comenzarás a contarle tu idea a la gente que te rodea y que puede ayudarte, colaborar o financiarte. Siguiendo con nuestro ejemplo, tendrás que elegir un itinerario de viaje. Mirarás los países que visitarás y por cuánto tiempo viajarás. Presupuestarás todo y planearás hasta el mínimo detalle. Seguidamente te abocarás a contarlo, a compartir el mensaje, a decirle al mundo lo que necesitas y lo que deseas. Investigarás, pedirás información y escucharás las opiniones de los demás. Entonces aparecerán nuevos obstáculos. Obtendrás opiniones y comentarios que podrán modificar o transformar tu idea inicial. Descubrirás información que te hará replantearte las cosas. Podrás ajustar tus planes o modificar tus objetivos. ¡Hazlo! La clave para hacer dinero está en adaptar tu idea a las circunstancias y necesidades de los demás. Haz que tu idea funcione. ¿Funcione? ¿Para qué? Esta es la pregunta clave en esta fase. Tu idea debe crear valor para ti y para los demás. Existen dos grandes factores que impulsan tu idea: tu deseo, en nuestro ejemplo viajar por el mundo, y el beneficio para los demás, hacer que otros te acompañen y disfruten del senderismo tanto como tú, u ofrecer información turística a los demás para que su propio viaje sea mejor gracias a tu blog. En este punto, tu idea se ha convertido en un proyecto. Un buen proyecto siempre es aquel que beneficia a los demás gracias a tu talento. Es aquel que genera abundancia, que sirve, que ayuda, que cambia el mundo, que mejora algo o que simplemente hace feliz a tus semejantes. Es imposible hacer dinero en abundancia si tu idea solo genera beneficio para ti. Al compartir tu proyecto con los demás, sabrás de inmediato si ellos perciben el beneficio de tu idea o no. Si no hay beneficio, no hay proyecto. Manos a la obra. Ha llegado el momento de convertir en realidad lo que hasta ahora son solo ideas y palabras. La acción es poderosa, requiere de mucha energía y constancia. La actitud con la que te enfrentes a esta fase será determinante para los resultados. Lo más importante, saber que tu proyecto es ya una realidad, incluso antes de verlo materializado. El paso anterior te ha permitido planear y modificar lo necesario para hacer tu propuesta infalible y efectiva. Ha llegado el momento donde tocarás puertas, pedirás ayuda, colaborarás, encontrarás financiación, formarás equipo, trabajarás y mantendrás tu voluntad y tu concentración bien enfocada en tu única meta: alcanzar tu sueño, realizar tu proyecto y siempre disfrutar del proceso. Mantente muy alerta. Tu mente te acompañará durante todo el camino y nunca se detiene. Tu cerebro siempre está pensando. Estar preparado implica observar lo que piensas, no dejarte llevar por el cauce de tus pensamientos negativos o por sentimientos de frustración y derrota. Crea lo que deseas y recréate mientras lo haces. Olvídate de la frustración y de los sentimientos de impotencia. Llénate de fuerza, empuje y siente cómo desde lo más profundo de tu ser, tu talento explota bañando de abundancia todo lo que tocas. Sigue nuestro programa y disfruta de la maravilla de convertirte en una fuente de riqueza para ti y para todo el planeta. Si deseas ver este programa, solo tienes que decir me gusta dando clic más abajo. Así nos ayudarás a que todos veamos cuánto deseas aprender cómo hacer dinero y que este programa te ayude a cambiar tu vida.